palabra profética es esta. Tiempo profético, tiempo de la atalaya nupcial, tiempo donde hay que avisar. Santiago capítulo 4, verso 1, verso 2, Biblia, palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten vuestros miembros? Codicia y no tenéis por eso. Cometéis homicidio, soy envidioso y no podéis tener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Aleluya. Proverbios 10:12. El odio suscita la rencilla, pero el amor cubre transgresiones. Aleluya. Gloria a Dios. Proverbios 29:22. El hombre airado suscita rencilla, el hombre violento abunda transgresiones. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Mateo 24, verso 6, verso 7. Y habréis de oír de guerras, rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino en diferentes lugares. Habrá hambre y terremotos. Lucas 21:9-10. Y cuando oigáis de guerras, disturbios, no os atemoricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Palabra profética es esta. Aleluya. Gloria que vive para siempre. Hay poder en Jesús. Qué hermoso es el amado. Qué hermoso es el amado. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Esta palabra profética, aleluya, en este tiempo que todavía la iglesia no está siendo arrebatada, que todavía no ha sido el arrebatamiento de la novia del Cordero, hemos hablado cómo la violencia, la maldad aumentaría, como guerras, rumores de guerra, como saqueos, robos, violencia, huelgas, todo lo que hemos tocado. Y son las señales, porque antes del arrebatamiento vamos a ver catástrofes y señal de guerra. Y se va a anunciar una guerra que muchos se van a confundir y se van a estremecer y se van a turbar. El año pasado, bendito Dios, cuando el Señor me dio el aviso, donde golpeó fuerte un escenario, una visión fuerte que Él me dio, yo veía todo lo que equipos para un ejército de guerra. Todo, la embarcación, todo lo que los tanques, todo. Y veía la humanidad afanada en su familia, en los trabajos, el diario vivir, y no se estaban dando cuenta que la guerra venía de lejos, simbólicamente que era algo que se iba a cumplir, que era que viene un evento que va a marcar, porque son las señales ante el arrebatamiento. Y se va a anunciar una guerra que muchos se van a confundir, se van a estremecer y se van a turbar. Hay muchos pueblos rebeldes. ¿Y qué estamos viviendo en este tiempo? Dolor y caos. Y no están observando, no están mirando que Dios está llamando. Y se va a escuchar una guerra, pero la iglesia tiene que entender que será arrebatada, elevada. Se va a hacer escuchar, porque es que va a ser notoria. Y es tiempo de que busquemos a Dios. Que estamos viendo muchos eventos proféticos. Y si Dios no nos da estas señales, estuviéramos perdidos. El sí de Dios sigue y va a azotar. En diferentes lugares, sí.
¿Que hay juicio señalado en diferentes lugares? Sí. ¿Que hemos anunciado Puerto Rico y va a pasar por el dedo de Dios? Sí. ¿Y por qué digo el dedo? Porque el dedo señalando, marcando, está la hora. Y si clamas a Dios, tú vas a ver lo que Dios va a hacer por ti. Si te humillas, no esperes que venga la calamidad. Pídele que recree, que deposite su unción. Deposítate ante la presencia del Espíritu Santo, porque viene más para Puerto Rico, más escenarios en diferentes áreas. Y estamos tocando señales y eventos, y no podemos ignorar el mensaje. Muchos se molestan, pero en el 2019, estando yo en la sala de mi casa, yo le dije a mi esposo, viene una guerra. Se aproxima una guerra. Y la guerra comenzó, que hemos visto lo que está pasando en estos dos países con conflicto. Y si el tiempo que está dando todas las señales y el pueblo sigue ciego de oídos sordos, realmente hay que despertar. Hay lugares que van a ser azotados. Que todos los lugares van a haber eventos, pueden haber eventos, pero hay lugares que están señalados con el dedo de Dios, aunque la gente se moleste. Y no se puede callar. Es necesario hablar. Dios te bendiga. Dios te guarde. Son las señales que van a estremecer todo el escenario. Nos está diciendo Cristo viene ya. Pueblo, preparémonos ya. Ya es tiempo de estar preparados a ese pasaje celestial. Y si hay alguien que anhela que usted no sea arrebatado, es el adversario. Que podamos disfrutar de esa voz del Cordero, que podamos limpiar el corazón, nuestra mente, que podamos estar llenos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que borre vuestras rebeliones, que tengas compasión de vuestra alma y que nos limpies, que por amor a tu nombre sea tu misericordia extendida, sea usted rompiendo cadena y disipando toda obra de maldad. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a morir cada día al yo. Ayúdanos a avanzar en tu reino. Y quita lo que impide que seamos arrebatados, sea nuestro nombre escrito en el libro de la vida, y lávanos con tu sangre preciosa. Oh, séllanos, escríbenos en el libro de la vida. Guárdanos de los tiempos, de las sazones, de lo porvenir, de lo que hemos visto, de las palabras proféticas que hemos vivido, que la hemos visto, y lo que viene, porque el escenario será mayor y son las señales, Padre, que tú has dado el aviso del Señor, tal como me dijiste ese tema. Es mi aviso para que el pueblo esté alerta, para que el pueblo se aperciba. Padre, trae un despertar y aún nuestra familia y los que nos rodean, que están afanados, que no están examinando, que no ven, no están observando, Padre. Borra, borra, borra vuestras transgresiones, que nuestra casa, que nosotros seamos atraídos, tu iglesia, trae un despertar en el pueblo, en los líderes, en la iglesia. Quita toda tibieza, mortandad, frialdad, pereza, desánimo, Señor, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre. Eva Shama y Amansa la Basahaya. Es que por amor a tu nombre te pedimos, Señor, que tú borre, borra, 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 borra nuestras rebeliones. Seas quitando toda aquella escoria, la basura, lo que impide. Llénanos, Padre. Atráenos hacia ti. Sedúcenos hacia ti. Seamos inscritos en el libro de la vida y perdona nuestros pecados, porque confesamos que delante de ti prevaricamos y necesitamos tu perdón.
llénanos, Padre. Alíñanos, Padre. Quita toda sequedad, todo lo que no te agrada, por amor a tu nombre. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios.